cordial saludo para todas y todos nuevamente desde un rinconcito de nuestra Comuna 8 para buscar a una de nuestras lideresas, para buscar a una gran joven que tiene tres facetas en su vida: ser una buena esposa, una gran mamá y una lideresa que desde un punto de vista particular ayuda a la comunidad. Sigamos adelante para buscarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo susto porque ya me dijo que venía y realmente no la conozco sin su traje habitual de recreación. Ay, mírela aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Ay, bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Daniela Patiño. Ay, ¿cómo te dicen? A mí me dicen Motitas. Bueno, les presento a Motitas como Daniela. Ahorita la vamos a ver con otra presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Patiño, tengo 30 años y vivo en la Comuna 8 del sector de Santa Lucía. Yo soy recreacionista, soy modificadora corporal, también soy mamá, soy ama de casa y también artesana. Resido en la Comuna 8 desde toda mi vida, incluyendo mis familiares y amigos más cercanos. Daniela, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la actividad comunitaria. La actividad comunitaria, bueno, en realidad hace algunos años. ¿Cómo surgió? De la siguiente manera: mi mamá, aunque mi madre nunca fue una líder social como tal, siempre se preocupó, digamos, por la niñez del barrio, ¿cierto? ¿En qué, bajo qué medida? Por ejemplo, cuando habían este tipo de fechas especiales como lo es Día del Niño, Día de los Bonitos, cuando son las Navidades, siempre hacía tomas recreativas. Sin saber absolutamente nada de recreación, ella hacía sus tomas recreativas y voz a voz iba recogiendo sus regalitos y las cositas para realizar la actividad como tal en la comuna, ¿cierto? Debido a ello, me nació este amor por la recreación y el trabajo a nivel comunal. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día? Complicado, pero no imposible. Mi día a día es levantarme primero con Dios, pedirle que me dé y nos siga dando a todos aquellos que, digamos, tenemos, no el poder, porque el poder lo tenemos todos, pero que tenemos esas ganas y ese impulso por no hacer solo las cosas por mí y para los que están a mi alrededor, o sea, mi familia. No. Siempre pienso y quiero tener todas esas oportunidades o que toda esa gente que no conoce, digamos, que en la Comuna 8 hay tantos grupos, hay tantos líderes, hay tanta gente queriendo hacer el bien, queriendo que esta comuna sea a nivel cultural lo que en realidad es y muchos no conocen, ¿cierto? Porque en esta comuna tan grande nadie conoce que hay grupos que trabajan sin ánimo de lucro, hay grupos de baile, hay grupos de canto, hay tantas cosas con las que esa juventud de hoy en día puede ir, puede descargar toda esa energía, puede hacerle un bien no solo a sí mismo, no solo a su familia, sino también a nuestra comuna. Entonces ese pensar mío todos los días es ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Cómo les puedo dar esa caña para que ellos sigan pescando? Ese es mi día a día. Bueno, ahora sí llegamos a la casa de Motitas. Mi desinfección. Ante todo, muchas gracias. La vuelta. La cámara no. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roxy? Responde. ¿Qué más, muñeca? ¿Cómo te llamas? Roxana. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis? Ay, ya estás muy grande, muy linda. Y cuénteme, ¿qué sientes cuando ves a tu mamá haciendo recreación? Que lo hace por amor. ¿Qué más? ¿Por amor? ¡Qué bonito! Felices. Ah, eso es lo más importante, vivir muy felices.
Dale un abrazo bien fuerte y un beso a tu mamá. Motitas, cuéntame una cosa. A este joven, ¿cuántas veces lo ha dejado usted sin almuerzo por ir a hacer recreación? Varias, varias. No en otra, pero varias. ¿Y cuál ha sido como esa bien especial? A ver, esa en especial en diciembre, que estuvimos haciendo unas tomas recreativas en la comuna. Ese día salimos súper temprano y ese día en realidad, lastimosamente, no me dio ni para comer a mí. Porque la verdad la jornada era bastante extensa, eran demasiados niños y varios puntos, entonces no tuve tiempo, la verdad. Andrés, ¿y tú qué sientes? ¿Tú cómo la miras? ¿Cómo la esperas esos días que te dejas sin almuerzo? No, pues lo más importante es que uno entiende el porqué, ¿cierto? Y es comprensible en ese tema, especialmente porque es una labor muy bonita. Entonces, no es tanto el bien de uno o si uno almorzó o no almorzó, sino el poder brindarle a esas personas que necesitan de verdad la compañía de ella o lo que ella hace, o también lo que uno puede hacer cuando pues va con ella. Sin importar que uno haya almorzado o no, lo más importante es ver la cara de felicidad de las personas cuando uno puede brindarles todo eso bonito que tenemos para dar. ¿Sí, motitas? Así es, exactamente. Esas o más. ¿Cómo te gusta más, Daniela o motitas? Motitas. Ay, bueno, entonces cuéntame, motitas, ¿quién es? Motitas. ¿Motitas o yo? ¿Quién es motitas? Por eso, motitas o yo. Ah, bueno, cuéntame. Yo soy motitas. Pues motitas. ¡Ah, motitas! Pues imagínate, te cuento, pero es un secreto de dos. Pero uno y dos, no uno y dos. Bueno, te cuento, Motitas Recreación, donde trabajamos con amor y dedicación, es un grupo que trabaja sin ánimo de lucro en pro para los niños. ¿Cómo trabaja Motitas? A Motitas le encanta hacer tomas recreativas y poner a correr los niños y que jueguen, pero que no me cojan la nariz, que no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos son tomas recreativas en toda la Comuna 8, invitando a todos los niños, jóvenes, adultos, los viejos, los perritos. Ah, no, los perritos no, porque nos muerden la nariz. ¿Y con esta nueva situación cómo les ha ido? Ah, ya empezamos. Ah, bueno, ese coronavirus. Bueno, la verdad ha sido muy complicado. ¿Por qué? Por todo este tema de que no podemos salir. Y como nuestro trabajo es ir de casita en casita contando qué vamos a hacer para que nos ayuden, ha sido muy complicado. Pero gracias a grupos que trabajan también en la Comuna 8, como lo que son Código 8, Jóvenes por la 8, un excelente grupo también que son Moteros, Buena Obra, Conexión Diversa, entre otros. Gracias a todos ellos hemos logrado poquito a poquito, digamos, mitigar un poquito toda esta situación que estamos viviendo en la comuna, que sé que es en todo el país. Pero gracias a esos grupos y a las personas que nos han podido ayudar con poco o mucho, hemos podido mitigar un poquito esas hambres, hemos podido llegar a esas personas que de verdad están carentes de lo más importante, que es la alimentación. Entonces, en este trabajo conjunto, donde también nos han ayudado muchísimo las personas de la comuna, los microempresarios, todas las personas de las tiendas, minimercados, en conjunto con ellos hemos podido hacer ciertas donaciones, las cuales las hemos hecho con todo el amor del mundo. ¿Cómo es el equipo de trabajo de Motitas? Bueno, el equipo de trabajo de Motitas es conformado por 8 personas. Está Ayumi, está Julián, está Patricia, Angie Paola, Juan Pablo, Andrés, está una niña hermosa que es Susana, está Roxana, que también nos colabora mucho, y
Estoy yo. En cada uno de ellos, digamos, hay uno que nos hace la publicidad, hay otro que, digamos, es la persona que llega, digamos, directamente a supermercados y a ciertos locales, pues, de proveedores que nos pueden brindar ciertas donaciones. Está el campo recreativo, también conformado por algunos, el campo logístico. Entonces, ahí está como todo nuestro complemento para llevar, pues, a cabo y hacer ejecución de todos nuestros eventos o tomas recreativas que hacemos normalmente, ya sea acá en la comuna o en el centro, ya sea pues donde vayamos a llegar. Ese es nuestro equipo de trabajo. Ya llevo 4 años, digamos, de lleno con este sentimiento de dar, por aquella frase que dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿cierto? Es algo que tengo muy dentro de mí. Y entonces, por medio de la recreación, porque para mí es vital hacer reír la gente, está en mi ser. No sé si porque sea recreadora o cualquier otra cosa, pero me encanta hacerlo. Y créanme que es un trabajo demasiado difícil. Afortunadamente, por esta vocación que me nace muy dentro de mí, hemos logrado transformar a nivel social la niñez. ¿De qué manera? El aprender jugando. No lo sabías, muy importante aprender jugando. Tuvimos la oportunidad de tener una escuelita comunitaria, una escuelita totalmente gratuita, donde los niños recibían clases de peinado, clases de inglés, recreación y logística, manualidades, entre muchísimas otras cosas. Y nos dimos cuenta que no solo los niños iban a las clases, sino también adultos mayores de edad, mamá, papá, tíos, primos, y todos querían estar ahí. Entonces, eso es lo que queremos, brindarles esa oportunidad a todos esos niños, a todos esos jóvenes que desbordan toda esa energía. Entonces tú los ves corriendo, los ves de aquí para allá, de un lado para otro. Eso era lo que queríamos, encapsular esa energía en una sola cosa, algo que sea productivo para ellos, para sus familias, para la comuna. Entonces ese es rescatar esos niños de la esquina, esos niños que están en el parque, donde, digamos, a veces frecuentan personas que no tienen las mejores intenciones para con ellos. Entonces esa es la idea de Motitas, donde trabajamos con amor y dedicación, porque es lo que queremos para nuestros niños y nuestra comuna. Motitas, cuéntame, ¿qué sientes cuando tu bebé está al frente y estás en medio de una recreación? ¿Qué siento? No, unos nervios ni los berracos. Yo llevo 8 años en eso, pero me dan nervios. ¿Por qué? Porque yo quiero no solo que ella vea que tiene una excelente mamá, sino que ella vea el amor con el que yo lo hago. Porque yo quiero es transmitir todo ese amor y toda esa emoción que siento cuando las personas me ven y se sonríen y se divierten con lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que quiero transmitirle a ella. Entonces lo hago con mucha devoción y con mucho esmero para que ella tenga ese ejemplo de que no hacemos las cosas para que nos vean o para que hablen de nuestro trabajo, no, sino que lo hacemos con amor, por brindarle ese espacio divertido y ese momento agradable a quien nos está viendo. Daniela, ¿y qué mensaje le dejarías a los jóvenes? Bueno, para mí un mensaje muy importante a los jóvenes y a los niños de la comuna, a los jóvenes, que el parche no es solo en una esquina, chicos. El parche no es solo ir a jugar play. El parche no es solo ir a parcharse, a tomarse algo. No, hay muchos parches en la Comuna 8. Hay muchos grupos de artísticos, de baile, de canto, infinidad de cosas que estarían felices de tenerte a ti, que tienes toda esa energía, que vives brincando por las calles, que escuchas un disco y bailas, o cantas, o que tienes un talento. Ellos te quieren a ti, Motitas quiere ese tipo de gente. ¿Para qué? Para cambiar toda esta comuna, para que juntos hagamos arte y cultura, y un día esta comuna sea arte y cultura en plenitud. Ese es mi mensaje. Si Daniela no fuera Motitas, ¿qué sería? Difícil.
me corchaste. Si Daniela no fuera motitas, no, en realidad no sé qué sería, porque esta es mi vida. Es, no, no, no sé qué sería. Sería una más del común, un ente, un ente. Pero no, motitas es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer de esta comuna una comuna solidaria, una comuna que ve no solo el pro para sí mismo, sino también para sus semejantes.